título del mundo aquí aquí en mi tierra, para poder llegar a pelear también en las grandes casas de boxeo del mundo, como es Estados Unidos, donde se encuentra el boxeo, y es allá donde quiero llegar, ¿no? En el segundo me di cuenta que el tipo no pegaba tan duro, entonces salí a tirar golpes, ya que estoy muy fuerte de arriba y sentí que el tipo no me podía noquear. ¿Qué dice a Salcedo y al país? Bueno, a mi querido cantón de Padre por acudir acá, y al país que este triunfo es dedicado para todos ellos. ¿Cuál es el futuro que viene a usted? Bueno, pelear el título del mundo acá en mi provincia. Ese es el objetivo. Yo pienso que unos 3 meses. En máximo 3 meses él tiene que defender el título, ya sea con un retador que le ponga la Comisión Mundial de Boxeo o un retador que le pongamos la comisión. Esto le va a subir al ranking internacional, al ranking mundial, entonces eso va a permitir que se vaya categorizando lo que Eduardo Flores prácticamente estaba en el puesto 30. Yo pienso que con este triunfo él seguirá al puesto 12º, 15º, que eso va a permitir, llegando al 10º puesto, participar por un campeonato mundial.